Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Trump co-author. Esa bien a catastrophic internal experience Trump's art of the deal co-author. Tony Schwartz. Joins Ari Melberina Newbit segment called State of Mind. To discuss the mounting pressure on Trump as the criminal professor on the intensify. Schwartz notes that Trump is seen skinning and criticism to him feels like an inner explosion. MSNBC Michael Avenatti reveals another client's case involves Trump. Ami Michael Avenatti discusses this new revelation that has the additional clients who alleged relationships with Donald Trump and who were allegedly paid has money prior to the 2016 election. Avenatti reveals that at least one of these clients' cases involves President Trump's relationship with Ami Entertainment and Michael Cohen. Avenatti also comments on attempts to place a gag order on his communications with the press, saying Michael Cohen and the president's attorneys were allowed out of court. MSNBC Trump Dennis Bumsell claim that they approved Trump to wear meeting. Trump Dennis the Bumsell claim by Michael Cohen, that they knew about the Trump to wear meeting with Russia in advance. Conservative opinion writer Jennifer Rubin tells Ari Melber that if Cohen's claim is true, it could explain a lot of rabior that se me dot put no can just be seen as a direct cover-up. MSNBC un cancelar 00327 United States, English. Configuración desactivado HQHDHQS del hundreds of migrant families remain separated as deadline expires. Hundreds of migrant families remain separated as deadline expires. MSNBC ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Trump co-author. Esa bien a catastrophic internal experience. MSNBC 546 Michael Avenatti reveals another client's case involves Trump. Ami MSNBC 738 Trump Dennis Bumsell claim that they approved Trump to wear meeting. MSNBC 1158 Matthews, Trump's friendship with Putin is embarrassing. MSNBC 19 Cook Political Report, Dems favorito Win House Infall. MSNBC 241 Trump Administration has no Central Strategy for Election Security. MSNBC 644 GDP Appalling Income and Wage Remain Stagnant. MSNBC 037 What did Trump know about the 2016 meeting with Russians? MSNBC 936 Donald Trump, Michael Cohen, Rudy Giuliani the credibility conundrum. MSNBC 1320 as new reminders of Russia threat emerge, will the WH do anything? MSNBC 543 Trump suddenly press the amid a barrage of negative headlines. MSNBC 518 Globes of Asco and blows up Trump's Trump Tower meeting account. MSNBC 1531 Florida go governor candidate heads a Trump bump. MSNBC 19 foul. Trump sold pushback on Putin demands to interrogate US. Officials MSNBC 74 We did Putin invite President Trump to Moscow. MSNBC 155 Weisenberg, consoled plead guilty to a serious felon to establish credibility. MSNBC 554 Siguiente video proporcionado por Fons. El tiempo se ha agotado sin que la administración Trump cumpla con el mandato judicial. El gobierno de Estados Unidos solo ha reunido 1.442 niños migrantes mayores de 5 años de un total de 2.551 antes de la fecha límite fijada para la medianoche de este jueves. Otros 378 han sido liberados bajo circunstancias apropiadas, entre ellos aquellos que han sido reunidos con otros familiares o que ya son mayores de edad. Por tanto, todavía hay 711 menores bajo custodia federal, según los datos de los abogados del gobierno remitidos a una corte de San Diego. Entre los 711 niños cuyos padres no califican para la reunificación, se encuentran aquellos 431 cuyos padres están fuera del país, posiblemente tras ser deportados, por lo que no podrán ser reunificados en suelo estadounidense. El pasado martes el gobierno apuntó que 463 padres indocumentados habían sido deportados sin sus hijos.
El juez federal de San Diego, Dana Sabrow, ordenó que el gobierno reunificara antes del 26 de julio un total de 2.551 niños mayores de 5 años con sus padres tras ser separados en la frontera. Una consecuencia de la política migratoria de tolerancia cero de la administración Trump. Una fecha anterior fijada el pasado 10 de julio establecía la reunión con sus familias de los menores de 5 años. De 100 casos, el gobierno reunió con sus padres a menos de 60 menores. El fallo de Sabrow tiene su origen en una demanda que interpuso el pasado junio la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, en inglés, para poner fin a la separación de familias en la frontera en base al caso de una niña congoleña, de 7 años, separada de su madre y de un menor brasileño de 14, también separado de su progenitora. La ACLU ha solicitado al juez que las deportaciones de familias reunificadas se frenen al menos una semana para que estos no sean expulsados de forma precipitada y que tengan tiempo para estudiar sus opciones legales, entre ellas el asilo. El gobierno se ha mostrado contrario a esta solicitud. El argumento es que estos días adicionales generarían problemas de espacio en los centros de detención y crearía ineficiencias en el sistema. Mientras se toma una decisión, el juez Sabrow mantiene la suspensión de las deportaciones de forma temporal. Se espera que este tema se aborde en la audiencia de este viernes, así como qué va a suceder con los cientos de niños aún separados de sus padres y cuyos progenitores han sido deportados. Lee Hillert, abogado de ACLU, dijo el jueves que no estaba claro cuánto tiempo llevaría encontrar a aquellos padres devueltos a sus países de origen. «Creo que va a ser un trabajo de detective realmente duro y con suerte los encontraremos», valora. Trump recibió una fuerte oleada de críticas a nivel internacional por la separación de familias de inmigrantes ilegales tras cruzar la frontera. Entonces, el presidente se vio obligado a poner fin a esta práctica el pasado junio a través de una orden ejecutiva. Más noticias en cronología de la crisis de separación de familias.